Hola, ¿qué tal? De nueva cuenta, nos saluda Brian de Sinaloa en Línea y nos encontramos aquí en una de las albercas más populares y gratuitas. Aquí estamos en la carpa Olivera y se podrán dar cuenta que, como bien lo dijeron, balnearios y la gente que quiera ingresar a las playas, pues está prohibido el acceso. Mejor hay que quedarnos en casita. La transmisión esta que les estamos llevando es para que se den cuenta de cómo se encuentra ahorita, cómo se encuentran las playas, porque no es solo una, pues son las playas del Malecón y de las diferentes partes de Mazatlán. Entonces vean cómo se encuentra una de las playas que más llena en nuestro querido puerto de Mazatlán es la playa de Olas Altas, muy conocidísima aquí, y se encuentra totalmente sola. Hay que acatar las recomendaciones que tienen las autoridades para todos nosotros. Vean, ahí están observando, todo se encuentra completamente solo. A ver, ahorita vamos a hacerles vamos a llevarles por la banqueta para que vean si hay gente o no hay gente. Vamos a levantar un poquito la cámara y vamos a irnos caminando hacia la zona. Ahorita estamos viendo a dos personitas. Bueno, ya pasaron las dos personitas, pero había dos personitas que se encontraban haciendo ejercicio. Vamos a darle aquí. Vamos a caminar con el dron y les vamos a llevar las imágenes de lo más de cerca que se pueda de cómo se encuentra en estos momentos las playas, las banquetas y todo este lugar que, pues, en fines de semana se está a reventar. Cada fin de semana la gente, los mazatlecos, los turistas, esperan con ansias, pues, para salirse, desestresarse, ir a las playas. Bueno, pues en estos momentos se encuentra negado el acceso a todas las playas. Cualquier playa que ustedes quieran ir, se encuentran cerradas. Y así es como lucen. Restaurantes, bares, hoteles, todos se encuentran absolutamente cerrados. Es obvio que no podemos dar acceso a la playa. Por eso mismo sacamos los drones para tratarles de llevar lo más cercano que se pueda con las imágenes. Vean, el Paseo de las Altas se encuentra totalmente solo. Bueno, se nos acabó la batería del dron, pero más adelante, ya cayendo la tarde, vamos a ver si podemos transmitirles un poquito de cómo se encuentra el malecón, si es que la gente está haciendo caso, a ver si están acatando las recomendaciones que se les está haciendo por parte de las autoridades estatales y municipales, nacionales también. Muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo viendo en esta transmisión. Y bueno, no salgas de casa. Al fin de cuentas, pues no hay nada. No hay nada aquí afuera. Se encuentra totalmente solo.